propuestas y análisis del universo educativo. Bueno, muy bien, 21:43, sonó el timbre, con lo cual recibimos a Luciana Malamud, que está del otro lado de la línea. Hola Luciana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. En este programa así vertiginosamente te damos la palabra y bueno, acá me pusiste fin de la separación de mujeres y hombres en la educación física en la escuela de la ciudad. ¿Esto es así? Esto es así. Parece algo que ya no debería suceder hace mucho tiempo, ¿no? De otro siglo, de otro siglo. Algo que está pasando, sí, que digamos que formalmente recién hace 2 semanas, sí, en la ciudad de Buenos Aires, en las escuelas públicas, en las secundarias públicas de la ciudad de Buenos Aires, sí, se cambió el reglamento por el cual mujeres y varones tenían educación física separados. Ah, mira. Viste que los chicos hasta todavía forman separados, y las mujeres y las varones. Es verdad, es verdad. Y hay algunas, sí, actividades que todavía, fútbol para mujeres, fútbol para varones, sí, y mujeres en vóley. Así es. Bueno, este tipo de cosas que en realidad ya no debería suceder, porque como avanza la sociedad y los cambios se producen en todos lados, en la escuela debería suceder igual. Seguro. Pero bueno, bienvenido a este cambio. Sí. Y esto, lo interesante de esto es que justamente en educación física no solamente se juega al fútbol, se juega al vóley, se aprenden destrezas físicas, digamos, o se mejoran, ¿no? Sí. Sino que tiene que ver también con otro tipo de compartir otro tipo de actividades juntos. Seguro. No es lo mismo hacerlo solo entre varones o solo entre mujeres. Sí, muy aburrido. El cambio que se da, muy aburrido. Claro, es mucho más rico. Sí. Y es un espacio totalmente diferente al del aula, ¿no? Mm. En el aula siguiente, pues, se pueden sentar varones con mujeres. Sí. La verdad es que acá se ponen en juego los cuerpos, ¿no? Y todo lo que implica mover el cuerpo y trabajar juntos en algo que tiene que ver con el deporte. Lo que también mencionaban del gobierno de la ciudad es que la idea es que haya más juegos con más actividades colaborativas. Mm. Esto es algo que se viene dando en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se viene dando desde 2013. Sí. Y bueno, y ahora se empieza a dar en la ciudad de Buenos Aires. Mm. Me parece que está bueno pensar esto también, ¿no? ¿Qué otras posibilidades se generan en estos espacios, como cuando se hacen otras actividades como música, como teatro, como, ¿no? Como cuestiones que tienen que ver con el arte. Sí. Y ahí no hay separación. Ahí no hay separación. No, haces, claro, música, hay está todo junto. Ahí todos hacen todo y no hay ninguna diferencia, y acá tampoco tiene sentido que la haya, ¿no? Claro. Digamos, si hay una diferencia de fuerza entre unos y otras, sí, la verdad es que no tiene nada que ver con que puedan jugar el fútbol. No, de hecho, cada vez más, sí, hay grupos mixtos de fútbol, ¿no? Y juegan, algunas juegan mejor que algunos pibes realmente, ¿eh? Porque están... Algunas mujeres juegan mejor que algunos varones, sí, sin ninguna duda. Y a algunos les gusta, y a algunos varones no les gusta el fútbol, y está buenísimo que pueda hacer otra cosa, sí, y que cada uno pueda elegir lo que le gusta hacer, o que por lo menos todos pasen y todas pasen por las experiencias de probar de qué se trata cada uno de los deportes o de las propuestas de educación física, ¿no? Seguro. Sobre todo en las escuelas públicas, donde, bueno, el partidito, el picadito de fútbol es lo que más va. Y además en los barrios se juegan mujeres y varones, y está buenísimo. Sí. Así que bueno, bienvenida a esta propuesta, y también poner esto, ¿no? Juego como esto que yo te decía hace un ratito, de lo que pasa cuando movemos el cuerpo, ¿no? Que pasan otras cosas que cuando estamos como con la tarea intelectual. Entonces, bueno, está bueno que se mueva, estamos que pasen cosas alrededor de estas situaciones compartidas, y que realmente a esta altura no tenía sentido, ¿no? Que sean varones y mujeres por separado. La verdad. Así que bueno, sí. Esta es la propuesta que trae el gobierno de la ciudad, que está bueno, que suceda. Seguramente algunas escuelas ya lo estaban implementando, sí, pero es interesante que ya haya un reglamento que no ponga trabas, ¿no? Y falta el resto del país, ¿no? Ciudad.
falta el resto del país, me parece, como que, bueno. Mira, no sé si... la verdad es que no sé cómo es en el resto de las provincias. Claro. Contaba que en la provincia de Buenos Aires ya está. Como ese cambio. Claro. Y en otras provincias posiblemente también. Sí. O quizás en algunas ciudades, como nuestro país que es, va por municipios, por localidades, algunos lo hacen, otros no. Seguro. Pero bueno, nos queda ahí investigar un poco más a nivel país. Muy bien. A ver qué está pasando. Muy bien. Es de lo normativo, ¿no? Porque está, como decíamos recién, seguramente hay un montón de experiencias que no lo llevan, que ya no lo llevan a la práctica. Pero es importante que desde lo normativo se ponga en juego esta no división, por decirlo de alguna forma rápida. Bien. Bueno, Luciana, se nos acaba el programa en un ratito, así que te despedimos por hoy y el jueves que viene la seguimos. Bueno, que sigan disfrutando de la feria. Bueno, muchas gracias. Aquí estaremos. Adiós. Adiós. Un resumen de lo